En este vídeo os enseñaré cómo colocar los snap y lo dejaremos ya para el resto de tutoriales, para no estar repitiendo siempre que tengamos que poner unos como se tiene que hacer. Yo después os voy a dejar en la cajita de información del vídeo, os voy a dejar un enlace donde podéis comprar este set, creo que se llama set, donde vienen, pues mirad, aquí vienen diferentes botones, diferentes tamaños de botones, porque con esta misma maquinita podemos poner snap de diferentes medidas, tal y como podéis ver aquí. Se llaman snap o broches de presión, o botones de presión, broches de presión. Depende en qué país se nombre de una forma distinta. Yo tengo los que me venían justo con todo este pack, que yo lo compré en Amazon, ya os digo, os dejaré en la cajita de información el link por si queréis alguna comprarlo. Y viene muy completo. Ya os comento que estos botones son muy interesantes porque no siempre vamos a colocar snap de un tamaño exacto. Podemos utilizarlos más grandes, más pequeñitos, y esto nos da esa opción. Viene con un destornillador, también trae el punzón y trae también para o para hacer un repuesto, para en caso de que este se nos estropee podamos utilizar este. Como veis, viene bastante completo. Venían, la verdad es que muy compactados, porque son muchísimos los que traían. Yo ya he gastado muchos. Yo los utilizo muchísimo, pero se me faltan ya pues bastantes piezas. Bien, pues para la blusita de Erika, mirad, tengo un azul que se asemeja mucho. Hay una buena gama de azules. En este caso, los que yo tengo son todos estos, pero veis, ninguno le queda tan bonito. Este podríamos ponerle, pero lo veo muy oscuro. Creo que le voy a poner este, que es el más similar, porque en esta ocasión lo que quiero es que no se aprecie mucho. Cuando queramos que se vea mucho, que se note, pues cogemos colores totalmente opuestos, y la verdad es que quedan también bastante bonitos. Bueno, pues mirad, por cada botón que pongamos necesitamos dos pinchos, un macho y una hembra. Esto por cada botón que vayamos a colocar. Yo creo que le voy a poner tres. Entonces necesitaríamos, pues mirad, esto sería un botón, esto sería otro botón y este sería otro botón. ¿Veis? Eso es lo que necesitaríamos para ponerle los botones a la blusa de Erika. Ahora, ¿yo cómo lo calculo? Pues mirad, vamos a cerrar la blusita y vamos a ponerla por donde nos van los cruces. Vamos a ponerlo así. Y este sería el cruce de la blusita de Erika. Entonces, yo lo que hago es que divido, en este caso, como le voy a poner tres botones, esto lo divido en tres partes. Y para no hacer tantas cuentas, lo hago directamente con el metro. Mirad, cogemos desde la base hasta arriba y esto lo hago así. Pongo de esta forma el metro y me queda perfectamente la medida, me queda una medida exacta. Entonces yo lo voy a poner aquí, me voy a ayudar para dibujar aquí una rayita aquí y aquí otra. Y esta sería mi medida.
Entonces, ahora cogeríamos el punzón, y vendríamos aquí en el centro aproximadamente y vamos a traspasar todas las telas de una vez. ¿Veis? Una vez que esté traspasado, que ya nos quede bien, bien marcado, sacamos el punzón y cogemos un pincho por la parte de dentro. Por la parte de fuera vamos a poner la hembra. Bien, pues ponemos la parte negra sobre el botón grande y la parte transparente sobre el botón pequeñito y apretamos. Y ya nos quedaría completamente terminado. Ahora venimos a este otro lado y ponemos por aquí, por la parte del derecho, lo que sería el pinchito. Y por la parte del revés, lo que sería el macho. Y hacemos exactamente igual. La parte más gruesa para la zona gruesa. Y la parte finita para la parte finita. Apretamos. Y ya tendríamos listo nuestro primer snap. ¿Veis? Así nos quedará. Vamos a hacer los siguientes. De la misma forma. Nos vamos a coger. Creo que esta era la marca que le hice. Si os acostumbráis a medir así, os vais a ahorrar un montón de trabajo. Y os va a salir exactamente donde queréis. Voy a ponerle el pinchito. Traspaso todas las telas. Y vuelvo a repetir el mismo paso. Por la parte del revés meto un pinchito. Por la parte de aquí le pongo la hembra, creo que ha sido así como lo he hecho. Sí, le pongo la hembra y cierro. Y ahora hago la otra parte. Por la parte de fuera, lo que sería el botón. Y por la parte de dentro, lo que sería el macho. Y ahora apretamos. Como veis, es muy sencillo, es muy rápido. Y nos quedan unas terminaciones muy, muy bonitas. Yo creo que le voy a poner otro aquí. No le voy a poner más, voy a dejarlo solamente con estos dos. Creo que será suficiente. Al tener la forma de cadera, si le ponemos muy cerrado de aquí, tengo miedo que le quede demasiado justo. Vamos a probárselo a Erika a ver cómo le queda. Y ya vemos terminada la blusita. Bueno, pues esta es la blusita y con los snap
la verdad es que conseguimos unos resultados como más profesionales. No sé, a mí me gusta mucho más esta parte termina con estas terminaciones. De todas formas, si no tenéis snap, mirad, yo tengo unos automáticos que son súper, súper, súper pequeños. Mirad, y además son transparentes. Los compré precisamente para las muñequitas. Este es de 7 milímetros y mirad, es que es sumamente pequeñito. Con esto también podéis jugar para las ropitas de las muñecas que son tan pequeñas. Y mirad, lo tengo tanto en plástico como en metal. Mirad qué cosa más pequeña. Son súper, súper pequeñitos. Muy chiquitines. Estos los compré en mercerías. Y la verdad es que hay veces que las cositas así tan pequeñas, pues nos cuesta mucho de encontrar. Cuando las veo, no dudo en comprarlo. Bien, pues vamos a dejar a nuestra Erika para seguirla vistiendo. Y este es el pequeño tutorial que os he preparado sobre cómo colocar los snaps. Os vuelvo a repetir que en la cajita de información os voy a dejar el link para que veáis la página donde yo los he comprado y lo que me costaron. Vamos a seguir con la muñeca.